Double Venom. Hackman.
Qué onda, mi gente bonita? Aquí habla el Chaos, su caster de confianza michoacano, el número uno de los low tiers de Michoacán y su buen amigo. Estamos aquí en el top 32 de EDC Trimestral, así que vamos con Tokio, China y Japón. Estamos acabando el primer duelo entre Fritz y Pineda, un round muy mítico, muy bueno, la verdad. Me estuvo encantando cómo fue la partida. Hubo unos problemitas primero con el casteo, pero ya estamos aquí todos vivos. Vamos a ver qué pasa en esta ocasión. Fruits lleva un punto de ventaja. ¿Será que Pineda lo puede remontar? Esperemos que sí, nos vayamos a juego 5. Ahora mismo nos vamos a Smile Brother Kill entre Pac-Man, la bolita de queso favorita de todo el mundo, en contra de Palutena, la diosa del amor, la diosa del Smash y la diosa de nuestro señor Chat. 50 contra 11% nomás de presentar a estos jugadores, señoras y señores. Esto va a ser increíble, genial y asombroso. Estamos en un momento de pura emoción viendo cómo inicia esto, las conversiones, los aéreos. Fruits, que ya tiene listo el Galaga, he visto de lo que es posible este señor marciano, así que no se espere nada menos que un combo de 2000%. Mientras que el escudito de la diosa ya entra, lo deja caer de una forma muy rara. Pineda responde de una forma muy espectacular, muy bien. Va hacia arriba, se intenta recuperar, taqueando un poquito, pero lo intenta cazar con el escudo. Señoras, señores, ¿qué estamos viendo aquí? Carga ya la campana, la mítica y malvada campana, que es capaz de acabar con cualquier ser. ¡Ay! Lo congela y lo agarra, pero no es suficiente. Ya tiene lista una nueva Kaiten. ¡No puede ser! ¡Qué fue eso! Lo agarra desde el fin del mundo, se lo lleva a Argentina, se lo pasa por Canadá y termina hasta en Guadalajara para ver esto. 116 y se va la vida de Frutas. Vamos con un stop de desventaja. ¿Será suficiente? ¿Qué pasará? ¡Lo agarra! ¡Se lo lleva para arriba Goku! ¡Te lo cargamos en el cielo! 0 contra 0. Otra vez inicia con el juego de borde de Pineda, muy bueno de su parte. Mientras que 14, 29% de una entrada de la diosa Palu. Aquí el hidrante sale una vez más reluciendo en un juego muy extraño que nunca había visto en Pac-Man. Sube con las pataditas, le quiere dar con su chamoyada, pero no lo deja. 46-33, le mete otra vez el hidrante intentando hacer una entrada épica, pero no, lanza la mandarina esperando que pase algo. Carga el Explosive Face. Pineda está teniendo muchísimos problemas para entrar. 68 contra 66. Ya tenemos la campanita lista. Le quiere aplicar otro Solar Flame, pero no lo va a dejar. Ya estamos aquí intentando agarrarse el borde. ¡Lo congela! ¡Se lleva su segundo stock, señoras y señores! Vamos con una ventaja de parte de Bruce, una muy buena, 19-45-56. ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Se lo lleva! ¡Se lo lleva! ¡Segundo juego acabado! Stunt Battle! Juego número 3. Nos cambiamos. Pineda, Espargo Pineda, señora Space Pineda, aquí entrando contra el poderosísimo T-Frutas. Fruti, T de frutas. No puede ser. 45.5 nomás de iniciar. ¿Qué será este cambio? No veo muy favorable el macho, pero él sabrá muchísimo más de más que yo. Después de todo, él sí entró al top 32. 64 lo quiere cazar el fantasmita mero en la orilla. Así como si fuera mero, 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 pues. 74 contra 62. Entra una vez más. Ese dash attack molestísimo de Pac-Man, casi invulnerable. Le entra con el límite esa rajada como si fuera de sandía. 71, 92, 106. ¿Qué va a hacer Fruits aquí? Lo intenta distraer con algo. Quiere que salte. Sabía que de alguna forma tendría que acabar ahí. Lo hace de una vez Pineda, pero no lo logra hacer de la manera correcta. Le quiere agarrar, le quiere seguir con sus cositas. La cerecita tramposa le da con la patada. Mira, mira, mira ahí. No, 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 no va a dejar. 143 contra 71. El Fer será suficiente. ¡Ah! ¡Lo voltea! Y no lo deja regresar.
71 contra 0%, 95-0. Esto va muy de lado para Fruit, señoras y señores. ¿Será que la pixita favorita de todos nos deje ir a casa con un 3-0? ¡O Pineda va a empezar a rebanarla como si fuera una hawaiana! 46 o 123, estamos con una desventaja clara para el jugador de Cloud, pero no subestimemos. Ese personaje nos ha enseñado mucho de lo que es capaz. 137, 138, 46. Le agarra otra vez con el Galaga que no termina de entrar por la plataforma. Va a regresar con el Psychic. Se lo detiene la invulnerabilidad. Regresa una vez más. Creo que lo pudo haber baiteado, pero no. Es mucho riesgo. Se lleva el hidrante. ¡Ay! ¡Casi se lo hace la Frentra! Pero el Oxmash fue suficiente para acabar con la vida del señor casi espargo. Lo congela, se lo lleva el Doctor Oxmash. Claro que sí, señoras y señores. Un stock completa de ventaja. ¿Será suficiente para llevarse esto? ¡Descubrámoslo dentro de muy poco! 15% de una entrada. ¿Lo quiere agarrar? Esa cosa es frame 1, señores y señores. ¡No lo reten! 40.9 contra 9.6. 51%. Lo va a agarrar y no se lo va a dejar. 56.1, 23%, 49%, 58%. Le mete ese downer bien merecido donde las costillitas duelen. Y 79, 89. ¡Ay! Le dan el hidrante. ¡Y a Bimba, güey! Que casi se lo lleva a nuestro cacahuate. 77, 107. ¡Lo baiteó! ¡Se acaba esto! ¡El ganador es Fruits!